Si tienes poco dinero, tal vez te interese ver este video. Pero antes, un anuncio de nuestro patrocinador. Popcase es una tienda online que vende clave de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10. Son claves OEM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja. Recomiendo pagar con PayPal, que es más seguro. La key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verán, la key es de por vida. Gracias Bobcase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. Luego de probar este kit de X99 económico, puedo decir que me ha dejado gratamente sorprendido. Quiero decir, este conjunto a simple vista se ve como una placa base X79 o LGA1356. No se acerca ni por asomo a la apariencia que muchos de nosotros creemos que debe de tener una PC X99. Si echamos un vistazo a modelos X99 de marca, veremos que también tienen modelos micro ATX. Incluso existen modelos mini ITX. Claro que estos modelos no se veían muy seguidos por tiendas de componentes, por lo cual pasaron desapercibidas ante la vista del público. Este modelo es un clon X99 micro ATX, muy bien fabricado y con un precio muy económico. Como verán, es una placa base compacta, viene con lo necesario y lo justo por el precio que vas a pagar. Sus opciones de expansión son más que suficientes si lo vas a destinar a videojuegos. ¿Cuántos de ustedes tienen una placa base con más opciones que esta y hasta ahora no han usado ni la mitad de esas opciones de expansión que tiene? Este kit consta de esta placa base más un procesador Xeon 2620B3 y 16 GB de RAM. También incluye un cable SATA, el IO Shield y el adaptador para el disipador. Esta compra fue posible gracias a la ayuda de los Patreons y miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo. El precio fue de unos $150 más, lamentablemente, $40 el envío a mi país. El costo del envío puede variar dependiendo de tu país. Normalmente, el precio de todo este conjunto ronda los $150 o $170. En la pestaña de comunidad les recomendé este modelo desde hace más de 2 meses y su precio estaba en oferta en aquella ocasión. La placa está bien construida y me gusta que sea compacta. Por cierto, muy pronto les mostraré una placa base china más pequeña que esta. Les va a sorprender lo bien que rinde. Pero deben de tener cuidado al momento de comprar este modelo. Existe un par de modelos similares que a simple vista se ven idénticos, pero la diferencia está en el chipset que integra la placa base. Exactamente, este modelo viene con el chipset C612 o X99, eso es al azar. Puedes intentar escribirle al vendedor que te envíe con el chipset de tu preferencia, pero eso dependerá del stock de la tienda. Bueno, como te seguía contando, los otros modelos, aunque son casi idénticos y dicen ser X99, en realidad su chipset es B85. Tienen pequeños errores y se pueden solucionar, pero lo tienes que hacer tú mismo. Ese es el motivo de su precio barato en comparación con este modelo. Así que ahora ya lo sabes. Antes de comenzar, toda placa base que compres en tiendas online de China no incluirá en la pila, por lo cual tendrás que agregarle una tú mismo. Eso lo dejé claro desde mi primer video sobre estas placas chinas. Ahora sí, prosigamos. Pueden ver que tenemos el procesador 2620B3 con su frecuencia de fábrica. El modelo, la revisión y el chipset, todo está correcto. Este procesador cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, con un precio que ronda los $20. Su frecuencia base es de 2.4 GHz. Es un procesador de entrada, uno de los más económicos que encontrarás. El TDP de este procesador es de unos 85 watts. Esto lo convierte en un procesador relativamente frío que esta placa base puede manejar sin ningún problema. Es por eso que encontrarás a la venta combos de esta placa base junto con este procesador y otros Xeons con similares características. Puedes jugar a varios títulos con su frecuencia base sin ningún problema. Si eres fanático de los juegos eSport o juegos MOBA, este procesador da la talla sin despeinarse. Pero si aprovechamos su frecuencia boost, podemos ganar algo de rendimiento extra dependiendo del juego. Como este kit está destinado para videojuegos, pasaremos directamente con las pruebas en videojuegos. Los componentes adicionales serán una fuente de poder de 550 watts certificada,
una RX 580 de 8 GB de la marca Gigabyte, un NVMe versión 1.2 de 500 GB de la marca Blitzwolf, y este disipador de $20. Dejaré en la descripción los enlaces de compra de estos componentes. En pantalla estarás viendo las pruebas con su frecuencia de fábrica y con el hack de Turbo Boost activado. Empecemos con GTA V. Con las opciones gráficas en alto llegamos a ganar unos 20 FPS con el hack de turbo. Incluso alcanzamos los 30 FPS de diferencia dependiendo de la zona del juego. Otro juego que depende más del procesador es Assassin's Creed Origins. También con las opciones en alto, aquí sí el procesador se esfuerza y llega a ganar 10 FPS de más durante la prueba. Un caso diferente son los juegos como Gears 5 y Cyberpunk 2077, donde los FPS se mantienen igual, con o sin Turbo Boost. Creo que este juego está mal optimizado, pero si a alguien le interesa, aquí tiene los resultados. Por último, un juego que salió hace poco, Orange Cast. Este procesador lo mueve con soltura y con el Turbo Boost obtienes más cuadros por segundo. El juego está mejor optimizado que The Medium y Cyberpunk 2077. En conclusión, deberás de analizar qué clase de títulos son los que juegas a diario. En muchos juegos no obtendrás más FPS si aplicas el hack de turbo o no. En cuanto al BIOS, me agradó que esté actualizado con el BIOS más reciente. Asegúrate de escribirle al vendedor de que actualice el BIOS. Siempre aceptan de buena gana. En el BIOS tendrás las opciones más importantes activadas desde el principio. Lo más importante para mí son las opciones para aumentar la frecuencia de la RAM y overclockear el procesador. Aunque sospecho de que solo será un overclock ligero, pero algo es algo. Ojo, el overclock solo se puede hacer a los Xeon 1600 V3 o V4. Reconoce el SSD NVMe a la primera y puedes controlar el ventilador del disipador, todo desde el BIOS de fábrica. Ahora, ¿qué problemas he tenido? Primero, decidí quitar una memoria RAM de mi PC principal para tener 32 GB de RAM en esta PC, y al colocar dos memorias RAM en ambas ranuras solo me reconoció una sola. Windows 10 indicaba de que solo tenía 16 GB de RAM. Hice de todo, pero nada. Lo último que hice fue desarmar toda la PC y volver a armarlo, y santo remedio. Esto me hizo perder el tiempo y pueda que a alguno de ustedes les resulte difícil saber qué hacer una vez que arman su PC y no funciona como debería de funcionar. Segundo, no vino con su CD de drivers, por lo cual tuve que descargarlo desde su página web y demoró una eternidad. Luego de eso, los drivers se instalaron correctamente y la PC se comportó de forma excelente. Dejaré los drivers de este modelo subidos a Mega para que no pasen lo mismo que yo. Tercero, esto no es algo malo, pero un dato que deben de saber es que la frecuencia máxima de RAM que alcanza este procesador es de solo 1866 MHz. Existen modelos de Xeon, sobre todo los Xeon menos potentes, que se quedan en la frecuencia de 1866 MHz. Eso ya lo expliqué en mi video anterior sobre los Xeon para X99. Si multiplicamos esto por 2, el resultado es de 1866 MHz. Pero eso no es tan importante, ya que lo vamos a usar solo para juegos y tareas básicas. Además, este procesador y placa base son compatibles con memoria RAM de escritorio. Estos, por ejemplo, son de 3200 MHz, pero si lo emparejas con este procesador, trabajarán en la frecuencia de 1866. Otro dato que acabo de corroborar es que los procesadores 1600 V3 funcionan en 2400 MHz con RAM de servidor o de escritorio. Así que si deseas aprovechar tu RAM de 2400 MHz, puedes ir por un procesador 1600 V3 o V4, y con los Xeon 2600 tendrás que ir por un Xeon V4.
Aún les tengo un video más testeando esta placa base con un Xeon 1660 V3 y 2678 V3. Voy a demorar un poco en subirlo. Deseo conseguir una tarjeta de video Nvidia, pero ya saben cómo está la situación con la escasez de tarjetas gráficas. Esta placa base es, según mi humilde opinión, el mejor modelo X99 que yo compraría para juegos si tuviese un presupuesto muy pero muy ajustado. Y con un procesador de 6 núcleos que ronda los $20, podrás tener una buena experiencia de juegos sin quedarte pobre. Este es el punto de partida para aquellos que deseen empezar directamente con una PC X99. Personalmente te recomendaría ir por otro procesador como el 2640 V3 que ronda los $50. Tiene 8 núcleos y su frecuencia turbo es de 3.4 GHz. A todo esto súmale que puedes usar el hack de Turbo Boost para ganarle rendimiento extra. Te dejaré el enlace a otro video para que veas lo simple que es instalar el hack de Turbo Boost. Y antes de que me olvide, si vas a seguir este tutorial y tienes el 2620 V3, usa esta opción para ese procesador. Aquí tienes que analizar si deseas gastar y arriesgar $150 o $200 por todo este conjunto. El precio de estos tres componentes es muy económico, cosa que nos da un mayor margen de presupuesto para destinarlo a la tarjeta de video. Subiré más videos con este combo económico, estén atentos al canal. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. Por un lado, puedes chatear, navegar por internet sin ningún tipo de restricciones e incluso puedes realizar trabajo con cualquier tipo de documentos, como si fuese una PC con prestaciones básicas. Y por el otro lado, con solo reiniciar tu consola y colocar tu cartucho, podrás disfrutar de tus juegos como cualquier otra consola. Siempre me dicen que debo de spamear de que se suscriban, activen la campanita y todas esas cosas youtuberas. Yo solo te diré, el que decide eso solamente eres tú.